enemigo. Pero nosotros debemos de tener el socorro para esas personas. Vengo a hablarle a la generación y a la gente que están en este lugar. Vengo a decirle que usted tiene el instrumento en sus manos. ¿Sabe cómo se llama? El abrigo de la Altísima. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. El evangelio propoderno que estamos viviendo en este siglo, nos estamos enfrentando con amenazas del gobierno y de la cabeza de Estados Unidos y del mundo entero, donde han querido sacar de diferentes lugares lo que es la Biblia, la oración. Pero yo he venido a decirte algo: si hay algo que yo he confiado, es en la palabra y en el Dios que yo le sirvo. Puede cambiar otro, pueden cambiar y contaminarse otro, pero yo tengo que decirle algo a la iglesia que me escucha: podemos cambiar estilo, pero no podemos cambiar principios. El problema que estamos teniendo es que estamos cambiando principio por estilo. Y Dios nos exhorta en el Salmo 91. Me encanta porque el Salmo 91 es un salmo de promesa y es un salmo el cual te enfrenta. Gloria. El salmo comienza: el que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo 91 tiene su promesa, pero también tiene su demanda. Yo tengo que decirle algo a alguien en este lugar, y tengo que decirle que la Biblia es la palabra que te enfrenta a la realidad. Gloria. Tal vez la Biblia es chocante cuando usted viene a leerla y dice: Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? Me está hablando la palabra. Pero yo tengo que decirte algo: amigo no es el que te aplaude los errores, amigo es el que te corrige los errores. Gloria a Jehová. La ley de la vida nos enseña y nos exige su derecho. Y también nosotros tenemos el derecho bajo Dios. Algo que me llama la atención es que la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta forma da comienzo en el Salmo, dejando de entender algo: que cuando alguien se abriga es porque tiene frío. Gloria. Puedo decir algo: ¿en qué tú te has abrigado? ¿Cuál es tu abrigo? ¿A dónde te estás abrigando y buscando calor? El término habitar y morar son sinónimos. Pero si nos damos cuenta de algo, sin embargo, los dos reflejan cosas diferentes y estados diferentes. Permíteme decirte algo: habitar y morar reflejan dos cosas diferentes. El abrigo te protege del frío y la sombra te lleva hacia el calor. Yo no sé cuánto han pasado temporadas en su vida donde han tenido frío, donde han pasado la primavera, donde la primavera ha llegado a su casa y han florecido. Tú dices: hoy, este es el año mío, este es el año de mi promesa, estoy floreciendo. Le doy una patada a la pared y me sale chavo, me sale dinero, todo lo que toco prospera. Es la temporada de primavera para ti. Pero ¿y cuando llega la temporada del invierno para ti? No, I think nobody understanding me right now. Aleluya. Maybe I'm talking with PG. Tal vez estoy hablando con PG. Aleluya. Tengo que meterle un poco PG-13 para que usted entienda lo que está pasando. Aleluya. Tal vez en medio de su problema no has tenido nadie a tu alrededor para poder acobijarte, poder calentarte. Pero yo tengo que decirte algo, iglesia que me escucha: en medio de tu situación donde la gente piensa que tú te estás muriendo de frío, yo tengo que decirte algo: el salmista te dijo que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me cansé de estar en la temporada fría, yo me cansé de estar en la misma rutina. Ahora yo quiero algo más, quiero experimentar algo más.
conmigo, donde gloria come conmigo, donde gloria camina y duerme. Y ay, habrá alguien que me está entendiendo sobre esta casa. Ahora es impresionante poder observar, porque el abrigo te cubre del frío y te protege. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan algo. Si el abrigo te protege, ¿cuál es tu protector? Tal vez has puesto tu confianza en otra persona. Tal vez has puesto tu confianza en tu abrigo, puede ser tal vez tu amigo o un consejero. Yo he venido a decirte algo. En la temporada fría donde tú estás viviendo, es el momento de enfrentarte a la realidad de la vida. Y es el momento de poder decir: abandono todo lo que está alrededor mío para conseguir algo mayor, que es el calor. ¿Sabe? Lo importante de este verso es: ¿a dónde está tu abrigo? ¿A dónde está tu cobertura? Tu cobertura no puede estar fingida en una sola cosa. Tu cobertura debe estar puesta en el Señor. ¿Puedo decir algo? Hay personas que piensan que su cobertura tal vez sea su padre, pero lo que se le olvida es que su padre está momentáneo en esta tierra, porque su padre real es el Padre de los cielos. Tengo que decir algo. Tu cobertura no es el dinero que te puede cubrir y no te puede poner un cobo o un yaque. Tu cobertura está puesta en el Señor, que es tu guardador. En tu momento de soledad y en tu momento de tristeza, ahí es donde debe de acogiarte, debe de guardarte en el Señor. ¿Puedo decir algo sobre esta casa? Vengo a decirle a esta casa que es tu temporada de moverte a un nivel mayor. Aleluya. No hemos conformado en el mismo lugar. Y me llama la atención porque el salmista declaraba esto: que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me llama la atención y comencé a buscar información. Pude darme cuenta que la temporada en Israel y el clima de Israel al mediodía, desde el mediodía hacia adelante, comienza a bajar. Y comienza un frío intenso. Ese frío que se te mete por las venas. Ese frío como que tú no hayas cómo pararlo. Ese frío como que te corta la cara y parece Scarface. Ese frío como que te toca lo que es el último sentido de tu cuerpo. Pero yo tengo que decirte algo. Mientras el frío va tocando tu cuerpo, hay algo dentro de ti que corre, que se llama la sangre. Y yo tengo que decirle algo, iglesia, que me escucha. Tal vez la temporada que tú estás pasando es fría, pero tú tienes algo dentro de ti que se llama el ADN del cielo. Y cuando el ADN del cielo se manifiesta sobre tu vida, hay algo que se llama calor. Gloria, aleluya. Oh, ¿Puedo decir algo? Hay algo que me llama la atención el invierno en Estados Unidos, Moisés. Y es que cuando uno se baja de un carro y toca la puerta rápido, ¿qué sucede? Te da electricidad. Yo quiero decirle algo a la iglesia que me escucha. Hay temporada en tu vida que cuando tú te bajas de la gloria de Dios, te quedas solo, te quedas sin electricidad, te quedas sin fuego, te quedas en el vacío. Pero cuando uno comienza a recurrir en lo que es la cobertura y el abrigo de Dios, yo tengo que decir algo, iglesia que me escucha. Todo alrededor tuyo comienza a marchar bien. Hay algo que me llama la atención, porque dice: el que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien en él confiaré. El que se pone el abrigo, que es Dios, el abrigo te dirige hacia la salvación. ¿Cuál es el abrigo que tú te tienes que poner hoy? Se llama la sangre de Cristo.